Amigos, qué gusto en saludarlos en esta ocasión. Hoy les envío a todos un saludo afectuoso desde Tantoyuca, Veracruz. En esta ocasión nos encontramos ya circulando por esta vía, ya rumbo a la salida de Tantoyuca con dirección a San Sebastián, a Chicontepec, Álamo, Otihuatlán o Tuxpan, Poza Rica. Y bueno, pues siempre es un gusto el poder saludarlos. En esta ocasión, pues no es la excepción. A todos enviarles un saludo afectuoso. Les decía, desde la ciudad o la cabecera municipal de Tantoyuca. Y en esta ocasión, pues les decía, vamos con rumbo a la dirección que ya les decía, con rumbo a San Sebastián. Así es que invitarles a que en esta ocasión me puedan acompañar en este recorrido que estaremos realizando. Ahí está el tránsito de aquí de Tantoyuca. En esta ocasión tenemos al Astro Rey de frente. Espero que no se vea mal la imagen. También que no se nos caliente la cámara. Viaje, vuelva pronto, juntos por un Tantoyuca mejor, la perla de las Huastecas, según lo que nos dicen ahí. Vamos a ver si nos da tiempo rebasar este camión de aquí de una empresa muy conocida. Respete las señales de tránsito. Espero que todos se encuentren bien y que podamos disfrutar, les digo, de este recorrido. Vamos con rumbo a San Sebastián y hoy pues nos encontramos circulando por la carretera 127 desde el estado de Veracruz. Esta es la última gasolinera saliendo de aquí de Tantoyuca, 24 y 25, casi 25.30 la Premium. Vamos a avanzarle. Saludos a todos los amigos de aquí de Tantoyuca, todo el municipio, las diversas localidades. Un
un saludo muy afectuoso para todos en esta ocasión. Y bueno, para todos los amigos suscriptores desde cualquier punto del país o del extranjero que hoy me acompañan en este recorrido. Pues para mí es un honor que puedan acompañarme. El saber que ahí están en cada recorrido, en cada estreno. Ya con algo de calorcito por esta parte de la Huasteca Veracruzana. Ya algo deteriorado esta parte del tramo de Tantoyuca a San Sebastián. Localidad San Antonio. Pues todas estas localidades pertenecen al municipio de Tantoyuca, Veracruz. Ya tiene rato que esta parte la han mantenido en buenas condiciones, lo que es este tramo. Y casi podrán decir que hasta ya hasta el entronque por Potrero se encuentra en condiciones de buenas a regular. Porque sí ha habido años anteriores en el que ha estado muy descuidado este tramo, pero
Ahorita se encuentra más o menos esta parte. Pero pues como ustedes alcanzan a observar, hay partes que ya se está deteriorando. Ejido Palmito, pues ahí está el palmito. Ahí está la localidad del Palmito. Perteneciente a Tantoyuca. Órale, este va invadiendo. Tajín y Costa Esmeralda. Bueno, pues les he presentado un recorrido por esa parte de Costa Esmeralda. En una de esas salidas que tuve al puerto de Veracruz. Y por el Tajín me parece que no tengo videos en mi canal. He pasado, pero pues bueno, antes de que iniciara con esto de el contenido del canal. El mezquite. Órale. Pues ahí está el mezquite. Del ejército.
poblado próximo, pues vamos llegando a San Sebastián. Saludos a todos los amigos de aquí de San Sebastián, 2000 habitantes. Restaurante El Matador, órale. Saludos al pequeño Jonathan de aquí de San Sebastián. Que ahí está al pendiente de este contenido. Pues igual saludos a todos los pequeños que se dan su tiempo para ver este contenido. Que sea con el consentimiento de sus padres. Ahí está la base de los taxis para San Sebastián, bueno, de San Sebastián para tanto Yuca, me imagino que algunos otros para Tepecintla, para Chicontepec. Y pues nosotros continuamos nuestro destino. Ahora ese se aventó y ahí viene el coche. Bueno, una camioneta. Ah, no es un coche. Pues bueno, así las cosas en ocasiones. Y ahí viene el conexión con rumbo a Tampico. Que a veces no funciona el sanitario, dice don Carlos. Ahí va el conexión. Vamos a seguir al camión. Pues hoy nos vamos por esta parte. Desconozco cómo se encuentra el camino. Espero que no nos arre, bueno, que no me arrepienta. Hoy voy con rumbo a lo que es Ixcatepec. Y el municipio de Citlaltepec, algo así. Espero que el tramo esté en buenas condiciones. Así es que vamos a aprovechar
por ahí me comentaron que estaba en condiciones, pues buenas. Ya tiene tiempo, vamos a ver si es verdad. Por esta vía podemos salir allá por Naranjos, Veracruz. Ya evitamos el ir hasta Tepetzintla, Cerro Azul y todos esos lugares, esos municipios. Vamos a ver en qué condiciones se encuentra esta vía, que pues obvio es una vía estatal. Saludos a todos los amigos de aquí de esta región. Es la primera ocasión que yo transito por esta vía. Siempre he transitado por la parte de Tepetzintla, Potrero, Cerro Azul y la parte para llegar a Naranjos. Pero en esta ocasión, pues quise conocer y presentarles este recorrido. E igual si en algún momento tienen la oportunidad de viajar por esta parte, pues bueno, ya van a saber cómo se las condiciones en las que se encuentra. Si el camino está así, pues bueno, sería una excelente alternativa. Si vienes de Naranjos con rumbo a Tantoyuca, podría ser una alternativa. Así es que así las condiciones por esta parte de la Huasteca Veracruzana. Se ve que si hay algo de movimiento, me imaginaba que estuviese muy solitario este tramo, pero no veo que si hay algo de movimiento por aquí. Así es que saludos a todos los amigos de esta parte del norte de Veracruz. Y bueno, si estás viendo el video y aún no estás suscrito al canal, ahí está la invitación que puedas suscribirte. No cuesta nada la suscripción.
se ve que está feito. Pues bonito el paisaje por esta parte. Está un poco feíto el tramo. Y bueno, pues esto me esperaba. Me sorprende porque, pues, al ser una carretera estatal es obvio que esté descuidado, pero al menos hasta el momento está mejor de lo que me imaginaba. Es la bebida que llega a todas partes del territorio mexicano y que es uno de los causantes de, pues, diversos problemas de salud. Aquí está feísimo. Si vienes en la noche, hay que tener mucho cuidado aquí en esta parte, ¿eh? Que puedes darle un buen golpe a tu vehículo. Es que no parece, ¿eh? O sea, de lejos no se ve. Entonces hay que tener cuidado si viajan y no conocen por esta parte, pues siempre hacerlo con mucha precaución. Qué bárbaro. ¿Qué les parece esta parte, amigos?
¿Qué tal el recorrido por esta parte del norte de Veracruz? El Palmar. Ixcatepec. Espero que no afecte mucho el reflejo del sol. Ahí viene la policía municipal. Pues bueno, así las cosas por esta parte. Sí, hay partes que están feitos por este tramo. Bueno, pues ahí van los de las motos. Ixcatepec, 12, ah, no, 1.233 habitantes. Que pues tiene menos habitantes que San Sebastián. Según la información, ahí es que San Sebastián tiene 2.000. Está la policía. Pues bueno, ahí estaba el acceso para esa localidad de Ixcatepec. Acordé ahorita de la, viendo a los
amigos aquí de las motos. Hace algunos días atrás, que de la fecha que estoy grabando el video, se dio un caso lamentable ahí en el tramo de Huejutla a Chalma. Iba un, al parecer era un profesor, que iba conduciendo su camioneta, pero según lo que alcancé a leer en los medios es que iba, al parecer iba pues tomado, había consumido algo de alcohol y no sé qué pasó, algún descuido, en una curva pues se topó de frente con un joven, bueno, no tan joven, ¿verdad? Pero será un muchacho de unos alrededor de 25, 30 años, que iba en la moto y creo que era uno de esos que andan cobrando de Electra. Y pues lamentablemente falleció el joven, o el muchacho, la persona. Y al paso de los días escuché también que la persona que llevaba el vehículo pues también se complicó su salud y también falleció. Pero es una, es una pena, una tristeza, ¿no? Que que tengamos que sucedan estas cosas, todo por el alcohol. Por ello insiste, ¿no? Que si manejas, pues no tomes. Ya tiene rato también que se dio un caso parecido en el tramo de Huejutla-Tlapesco. También un profesor iba con su mamá y no sé si algún amigo. Pues también iba tomado, ese sí me tocó verlo. Y un descuido en una recta. Se estampó con un matrimonio que llevaba a su pequeñita y pues la libraron los adultos, el matrimonio, pero pues la pequeñita tristemente, sin deberla, hasta ahí llegó. Una bebé de meses que, y obvio el profesor que iba conduciendo, pues también él sí murió ahí en el accidente. No llevaba el cinturón de seguridad, por lo que alcanzamos a ver. Y pues bueno, yo sé que todos sabemos, ¿no?, que no debemos de conducir si bebemos o estamos cansados. Evitemos Les decía ahorita, pues me acordé por esos amigos de ahí de la moto. Está verde la vegetación por esta parte.
Bueno, ahí donde precisamente dejé a los de las motos, donde estaba la policía, ahí está la localidad de la que mencionábamos y por ahí también se puede salir y allá cerca de Tepetzintla. Las Cruces Chontla. Órale, Las Cruces tienen bonitas sus letras, ¿eh? Pues ahí está, vamos con rumbo a Chontla, parece que decía ahí. Sí, está feíto ahí. Chontla, San Francisco, Chontla. Les mentiría si ese Chontla es municipio. Es una localidad que pertenece a otro municipio. La verdad, les digo que desconozco completamente esta área por aquí. Así es que no podría darles una información de cómo está. He escuchado, sí, he escuchado de ese Chontla. Pero hasta ahí. A observar, así es que sé que estoy invadiendo el carril o estoy circulando por el carril contrario. Ya me aventé un bache ahí. Ya se ve un poquito más deteriorado el tramo por esta parte.
pues bueno, vamos a conocer, ¿verdad? Es lo importante que, como dijo aquel, que no les cuenten, que no les digan. Pues aquí es Chontla. Feliz viaje. Está acá a nuestra izquierda. Ahí está este lugar de Chontla. Que sí tiene feo aquí su